Les voy a enseñar más o menos lo que venden, los precios y las cosas. Así que vamos a empezar a caminar. Bueno, primeramente tenemos nuestros amigos de Mountstars aquí, empezando con los neumáticos y todo. Ellos más bien no están vendiendo neumáticos aquí ni nada, pero están en display todos los vehículos. Por acá también tenemos a nuestros amigos de RPM. Este es el Jeep de nuestro amigo Robert, que es un Jeep muy bonito. Tenemos a Rig Times aquí. Tenemos los productos de RPM. Y estoy viendo que tienen aquí unas cositas nuevas. Esto parece que son para pegárselo a la parte de al lado del Jeep. Mi gente, como siempre, yo les he dicho a muchos de ustedes que los productos de RPM es lo que nosotros usamos y que son bien gordos. Pero esto es lo gordo que son los productos, mi gente. Por supuesto que tienen productos más flacos para poder poner diferentes cosas en tu vehículo. Pero nada, vamos a seguir. Aquí lo tienen. Depende de lo que quieras hacer, mi gente. Como por ejemplo este, para poner los hand joints, que es lo que nosotros tenemos, necesitas ser más flaco para que no te esté tocando con el cobertor del diferencial ni nada. Esto es exactamente lo que yo tengo en mi Jeep. Y por eso se necesita una barra más, en vez de 2 pulgadas, de 1.75. Pero ese no es el problema es que todo es posible. Vamos a seguir, mi gente, para que vean todos los demás Jeep y todas las demás cosas. En ciertos puntos voy a tener que ponerle música al video, porque en los altoparlantes aquí de este evento hay mucha música. Entonces, por eso, mi gente, miren esta bestia, qué belleza este Jeep. Me encanta cómo luce. Uf, me encanta el bonete, el capot, me encanta todo. Por supuesto, lo usan para hacer off-road. Me encanta lo que hicieron aquí, el color de la jaula. Está muy, muy bonito. Pero de nuevo, esto no se trata de lo que yo piense. Déjenme saber qué ustedes piensan de este Jeep. ¿Les gusta, no les gusta? Mi opinión es una bestia. Por aquí tenemos a nuestros amigos de Maxxis. Y este es el Jeep del dueño de RPM, que ya ustedes lo han visto en el canal, que se llama Don. Ahí con las Maxxis trepadores. Estas Maxxis trepadores son las DOT, que son las que se manejan en la carretera. Son de todas formas súper suaves, como pueden ver, se mueven. Pero las stickies que tienen ellos son más suaves todavía. Vamos a ver si veo a alguien aquí con stickies. No, mi gente, la verdad que no tienen, y tienen música ahí adentro, así que no puedo ni entrar. Están dando paticos. Ustedes saben que los paticos son aquí bien famosos en todo lo que es los Jeep. Tienen un patico hembra y otro macho. El macho es el que tiene la gorra. Pero nada, Maxxis, así que la gente de los trepadores. O a lo mejor aquella de allá que están en... A lo mejor esta es la... Vamos a ver. No, esta no es, porque yo sé que la sticky tiene esto amarilla, el sticker lo tiene amarillo. Esta no es la sticky. Así que cuando ustedes vean una Maxxis trepador con el logo de Maxxis amarillo, y ahora es que abrieron los productos off-road. Oh, mira quién tenemos aquí. Yo hablando de Thierry. Miren a quién tenemos aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta, mi hermano? Tranquilo, haciendo un videito aquí. Bien, hasta ahora sigo grabando. Bueno, mi gente, las luces de TV ustedes las han visto ya en mi Jeep. Pero tienen muchísimos modelos. Tienen este que es amarillo para el polvo. Tienen diferentes. Si ustedes se fijan, miren los diferentes tipos de cristales que tienen, para que hagan cosas completamente diferentes. Para que no tiren la luz completamente para adelante. Este es completamente... si ustedes se fijan, no tiene ningún tipo de cosas así. Esto es para una luz más recta, que llegue más a distancia más. Esta es para que vaya para un lado. Esto hace muchísimas cosas las luces. Esta es la nueva barra de LED de ellos, que lo tenemos en el Jeep de Luna. Mi gente, esto alumbra mucho. Está bien buena. También, si ustedes se fijan, es modular. Esto es lo mismo que esto. Si ustedes se fijan, no hace ruido del viento ni nada, por el diseño que tiene en la parte de atrás. Pero esto, si ustedes se fijan, son las mismas luces en diferentes lados. Ustedes pueden coger una de estas, pueden coger dos, pueden coger tres, la que ustedes quieran, para ponerla donde ustedes quieran. Así que muy, muy buena.
Aquí lo tienen más bien, como ustedes pueden ver. Puedes cambiar los lentes amarillo para el polvo. Puedes poner una amarilla, una blanca o las dos blancas. Y las al lado poner la amarilla, como tú quieras, mi gente. Todo es posible aquí. Tienen muchos accesorios. Como ustedes pueden ver, estos son las tapas de gasolina. Son las tapas de gasolina. Y miren todos los modelos que tienen. Y todos los colores y todo para que ustedes puedan ponerle accesorios a sus vehículos. También tienen cobertores atrás de las luces. Las originales, por supuesto, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Miren este dos puertas, que bonito también, bastante parecido al de Luna, pero de otro color. Hay muchos accesorios de todo, mi gente. Aquí de verdad que tú puedes venir y salir con un Jeep completamente armado, porque venden parachoques, venden audio, las mejores gentes de S18. Nada, mi gente, aquí puedes salir con el Jeep, con audio, con parachoques, con rines, con de todo, porque esto es un show bastante, bastante grande, que se puede ver de todo. Puedes salir. Lo bueno de este tipo de cosas, mi gente, de shows, es que te dan descuentos. Cada compañía da descuentos de show, lo cual lo hace súper, súper interesante. La verdad que muchas de las compañías yo no las conozco, pero venden accesorios, venden cosas, tienen música. Así que voy a tratar de seguir para adelante un poco más rápido para que la música no me afecte. Pero nada, venden luces de LED, hay varias compañías, la mayoría de las compañías están aquí. Mira este gladiador, qué bonito está. Vamos a verlo un poquitico aquí, mi gente. Un V8. La verdad que esto luce como una bestia. Miren las jaulas que tiene customizadas, por supuesto. Está bien, bien bonito. Es una jaula de Genride. Tiene la cama de Motovil. Que ustedes saben que a mí me encanta esta cama. Muy versátil, muy fuerte. Y, por supuesto, un Jeep blanco. Que ustedes saben que a mí me encantan los Jeep blancos. Vamos a seguir. Este es un gladiador de American Most Wanted de 1000 caballos de fuerza. Ya ustedes lo han visto en el canal. Hay todas las marcas de neumáticos aquí, como pueden ver, Hankook, Sprintex. Miren este, qué bonito. De nuevo, no es mi gusto, pero no quiere decir que no esté bonito. Esto es de show. Tienen luces bastante, bastante grandes aquí. Esto va a alumbrar, mi gente, vaya. Miren esas luces comparado con un dedo, lo grandes que son. Debe alumbrar muchísimo. La gente de los Superchargers de Sprintex. Skyjacker, ustedes saben que a nosotros nos encanta Skyjacker. Muy buenas personas, una compañía súper, súper buena, familiar. Los winches de Mao Market. Bueno, mi gente, después que pasamos el audio, ya empezó el audio a sonar en lo que es los altoparlantes de la pista. Así que vamos a ver cómo puedo hacer esto. Tenemos la gente de los frenos Wildwood. Tenemos Genride aquí. Tenemos muchísimas, muchísimas otras compañías. La verdad que no sé ni cómo voy a poder grabar aquí por la música esta. Miren, para nosotros es un poquitico difícil, porque sí, me imagino que los organizadores de los eventos quieren música para que la gente esté entretenida, pero a la misma vez ellos no saben que eso le afecta muchísimo a todas las personas como yo, que están tratando de como que ayudar al show, a darle propaganda para que más personas vengan, y no podemos filmar por la música. La verdad que si tienen música no se puede filmar y se hace mucho más difícil. A lo mejor si ponen la música un poquitico más bajito, se puede hacer mucho mejor trabajo. Aquí están Rebel Off Road, vamos a ver, General Tires. Como ustedes pueden ver, tienen hay muchas compañías aquí. Están Rusty's Off Road aquí, que muchas personas usan Rusty's Off Road o lo conocen. Aquí está el Jeep de Luna, el Stinger. Mira ese Jeep cómo está, mi gente. Mira esa bestia cómo está. Mira eso cómo está. Y ahí Luna está hablando con alguien. Pero vamos a seguir. No sé cómo va a ser con la música, pero voy a intentar, mi gente. Vamos a ver. Aquí tenemos a la gente de Armor Light. Para las personas que no sepan qué es Armor Light, es este tipo de alfombras que reemplaza completamente las alfombras que ustedes tienen. Mi gente, se las recomiendo para los Wrangler, especialmente en Sudamérica y todo, que ya entras con los pies llenos de fango completamente y ya después quitar el plug y
todo se limpia, mi gente. Directamente todo el fango va a caer. Lo tienen para TJ, JK, por supuesto, dos puertas, cuatro puertas y todo. Y para JL y Gladiador también, si no me equivoco. Miren cómo queda en la parte de atrás. Todo súper, súper bien cuidado. De nuevo, le puedes tirar agua dentro del Jeep y quitas todo el fango, el barro, la arena y todas las demás cosas. Aquí lo tienen como luce. Por supuesto, esto lo hay que ponerlo abajo la alfombra y todo. Hay que quitar los asientos, pero ustedes saben que está muy bien diseñado. Es bastante gordito, como ustedes pueden ver, porque tiene para el calor y tiene para el sonido del vehículo y todo, para que no te entre nada eso adentro de tu Jeep. Y se llaman Armor Light. Así búsquenlo. Buenísimo, se los recomiendo. Vamos a seguir caminando, está empezando a llover, así que no sé hasta dónde pueda caminar. Aquí tenemos a la gente de Revolution Gears, que estos son más bien piñón, corona y todo eso. Aquí tenemos a la gente de Sea Automotive. Aquí tenemos a Kevin. Sea Automotive, que son la gente de los Tasers y todo eso, mi gente. Esto se usa, la verdad que se lo recomiendo a todos los vehículos. ¿Por qué? Porque se puede hacer muchas, muchas funciones en todo lo que es. You can use it on JKs, JL, JT, and JT. No TJs. No TJ. No TJ. So, JK, JL y Gladiador. Tienen para hacer muchas, muchas funciones. Tienen para cambiar luces. La verdad, mi gente, se los recomiendo. Está bien bueno. Just walking around. Vamos a seguir. Esta gente, la verdad, que no lo he visto mucho, pero parece que ser un protector, como si fuera lo que tú pones adelante en los teléfonos para que no se te rompa la pantalla. Eso me parece que son ellos. La verdad, no sé mucho, pero se ve interesante. Tengo que pasar por ahí y hablar con ellos después. Ya que ustedes saben que nosotros tenemos todos los parabrisas de nosotros rotos. La gente oficial de Jeep, que tienen todos los vehículos conceptos y todo eso. Aquí está el Jeep de Library. Ustedes lo han visto ya en nuestro canal, son nuestros amigos. Aquí vamos a ver un poquitico más de los vehículos, mi gente. Bueno, mi gente, este es un Jeep bastante famoso, 2024 Wrangler Lowdown Concept. Aquí están, pause en la pantalla si quieren ver un poco más, pero prácticamente así luce. Fue bastante famoso ahora en Eastern Jeep Safari en Utah cuando le hicieron el release. Prácticamente un Wrangler JL con un 392 y modificadito un poquitico, con colores bellos y con cosas diferentes para que luzca un poco diferente, pero sigue siendo un Wrangler 392. Ultimate Dana 60 de Spicer. Miren la parte de adentro como está. Por aquí se le echa gasolina. La verdad, está bien, bien bonito. Pero nada del otro mundo. Tienen estos guardafangos que Jeep sacó hace bastantes años atrás. Me parece que en el 2018. Están muy bonitos. Tienen, bueno, los mismos hood latches de Combat. Los mismos que nosotros tenemos en el JK. A lo mejor se lo pongo a JL. Déjenme saber si les parece bien. Pero nada, mi gente, vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. Ya salió el sol, gracias a Dios. Así que a lo mejor no vamos a tener tanto problema. Aquí tenemos el obstáculo, la pista de obstáculos de Jeep. Para las personas que no tienen experiencia, sí es un poco difícil. Para personas que tienen experiencia, es completamente como caminar en el patio de tu casa. Muy fácil. Por eso nosotros nunca lo hemos hecho, porque está demasiado fácil. Son lomas y, ¿sabes? Subes para arriba. Bueno, solamente se sube para arriba. Pero ustedes saben lo que me refiero. Una lomita y baja de nuevo. De nuevo, a las personas que nunca han hecho esto, es bastante difícil o entretenido. Pero ya no, ustedes saben que nosotros hacemos locura y esto para nosotros sería bastante fácil. Y no estamos diciendo que sabemos más que nadie ni nada, pero todo el mundo que hace off-road realmente igual que nosotros, que no somos los únicos, hay muchas personas que hacen off-road, va a ser demasiado fácil esto para ellos. De nuevo, esto se encuentra en cualquier parte. Esto yo diría que es como un nivel 2 o nivel 3, para que ustedes tengan una idea del nivel de dificultad de lo que hay aquí. De nuevo, yo entiendo que esta gente no quieren que 30 personas se queden atascados y parar todo el día, por eso lo hacen tan fácil así. Pero no es nada del otro mundo. Vamos a seguir caminando, mi gente. Gracias a Dios, ahora en estos momentos están hablando por el radio y no es música. Nos estamos acercando a la gente de Rock Crawler.
y de Savvy Off-Road también. Ahí están. Y tenemos a un Wrangler ahí arriba trabado, como pueden ver, atascado ahí arriba. Y eso es lo que no quieren ellos, que la gente se ataquen. Rockcrawler, ustedes saben ya todos los productos Rockcrawler de por años han sido súper súper buenos. Este vehículo lo acaban de virar, corriendo por supuesto. Le pusieron curitas, como pueden ver, donde quiera que le dieron. Mi gente, esto es un Jeep 2024 y lo destruyeron completamente. Por supuesto, no fue culpa de nadie, son cosas que pasan cuando se corre, pero nada, es destruido completamente por estar corriendo y hacer locuras también. Bueno, de todas formas, no es que estaba corriendo haciendo locuras, era parte de una carrera, son corredores profesionales. Sergio, ya tú sabes, eres el mejor, eres el más duro. Sergio es nuestro amigo, mi gente, que es el piloto de ese vehículo, que fue el que se viró por culpa de otra gente, que la verdad que no vamos a entrar en detalle, pero son cosas de son cosas del hobby, son cosas de carreras que es normal que pasen. Spiderweb Shades, mi gente, buenísimo. Para las personas que no sepan lo que es Spiderweb Shades, ¿cómo les explico? A ver, vamos a ver si tienen alguno aquí para poderles enseñar lo que es. Sí, aquí tienen. Ustedes tienen esto, que es como si fuera una malla que te bloquea el sol, pero a la misma vez te sientes como si tuvieses el techo abierto. Es muy bueno, se los recomiendo a todo el mundo. Se llama, déjame ver cómo les enseño el logo de ellos, Spider. No sé, déjame venir por acá porque eso no se ve mucho. Así se escribe, mi gente, spiderwebshades.com. Búsquenlo ahí, están muy buenos productos. La verdad que son buenos. Esto es uno de los obstáculos, mi gente, se los voy a grabar aquí para que ustedes vean lo que es. Son unas piedrecitas ahí. Ahí tenemos un gladiador de overlanding tratando de pasar por ahí. Las personas de overlanding, como no hacen mucho off-road, se traban mucho en este tipo de obstáculos, porque de nuevo, ellos lo que hacen es overlanding, no hacen off-road, pero son pequeñas piedrecitas que la gente intenta pasar por ahí. La verdad que este sabe lo que está haciendo porque está cogiendo el obstáculo de lado, así que ese conductor sabe lo que está haciendo, no es un conductor que no tiene experiencia. Pero tú ves a las personas tratando de subir dos paredes al mismo tiempo, dos obstáculos, y es cuando se traban realmente, mi gente. Si ustedes ven un obstáculo así de como este tipo, lo importante es subirlo con una goma primero y la otra después, para que no pase ningún tipo de trabajo, especialmente si no tienes bloqueadores ni nada. Vamos a ver este Rubicón para ver cómo lo pasa. Le está entrando de lado también. Vamos a ver cómo hace este, cómo le va. Vaya, mira, este también lo cogió de lado. Como pueden ver, una goma está cogiendo más que la otra, y eso es lo importante. Mi gente, a mí me da una furia con las personas que, incluso personas que quieren aparentar tener Rubicones cuando no tienen Rubicones. Entonces le ponen el sticker, la calcomanía, la platina, no sé cómo le dicen ustedes, de Rubicón cuando no es un Rubicón. Es una locura lo que se ve aquí, mi gente. Entonces, tenemos a la gente de Factor 55, de Warren. Vamos a ver qué productos tienen ellos aquí. Ya ustedes los conocen, son los winches que nosotros usamos. Tienen cuerdas de recuperaciones, tienen de todo tipo. Tienen esto, que es lo que se le pone adelante al Ultra Hook, que es muy bueno, mi gente. Luce bonito, se instala muy fácil. Esto, la verdad que se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nada, cuerdas de recuperación, ustedes saben todo, ¿verdad?, lo que tiene Factor 55, son los productos que nosotros usamos. Estos son los Ultra Hooks. Mi gente, esto es pura, pura calidad. Y el Ultra Hook, esto, el platico este, fue el que les enseñé. Miren, esto, porque aquí si le das con una piedra o algo, rompe la soga, pero para eso está el Rock Guard. Esto se le pone aquí así. Bueno, se le pone así exactamente. Y si le das con un árbol, una piedra o algo, a eso no se rompe. Así que es muy importante cuando compren el Ultra Hook, que les digo que es lo mejor que ustedes pueden comprar para su winch, que compren este protector.
Bueno, mi gente, el Ultra Hook, aparte de que tú poderlo poner por aquí, también lo puedes poner por aquí, lo puedes aguantar a los soft shackles, lo puedes aguantar a un D-ring. Tiene muchas cosas, la verdad. Aquí también está Marvin de Flex Rocky Rollover. Marvin, hola, hola. What's up, Alfred and Chill? Bueno, mi gente, seguimos. A ver qué más les puedo enseñar. Una tienda más bien general de todo. Tienen body armor. Estos, los Dirty Life, son 250 cada uno. Y estos son 350 cada uno, porque me imagino que están pintados rojo. Aquí están, son imitaciones de Bedlock. O son Bedlock, la verdad que no sé. Parecen imitaciones. 350 cada uno. Vamos a seguir. Vamos a ver, esto tiene un Hellcat. Vamos a seguir viendo. Nos estamos acercando a la gente de Spicer. Ellos tienen ahí un puestecito para que la gente no sufran con el sol ahí. Super Cheap, la gente, muchas personas me han preguntado qué pensamos de Super Cheap. La verdad que no sabemos nada porque no hemos tenido ninguna experiencia en ninguno de nuestros vehículos. Dicen que son buenos, pero no sabemos. Mi gente, y ustedes sabían que estaban rifando, por supuesto, en Estados Unidos solamente, un Dana 44 de Spicer. Ellos lo hacen la rifa todos los años de uno, que sería este aquí. No este mismo, pero uno parecido a este, que es un Dana 44, por supuesto, súper, súper fuerte. Y para cualquier vehículo, por supuesto, esta a lo mejor es la versión de JK, pero ellos te enviarían la versión que tú quieras de TJ, de YJ, de JK, de JL. Así que nada, todos los años ellos rifan uno. Solamente me parece que tienes que apuntarte en el ¿cómo se llama esto? En el email. Tienes que apuntar tu email y eso es todo lo que tienes que hacer. Aquí tenemos los vehículos de ellos. Como pueden ver, la pista de obstáculos sigue. Y como pueden ver, las personas que estén viendo este video, que tengan un poco de experiencia en off-road, no es nada, mi gente, no hay obstáculos. Pero si estás aburrido, yo puedo ver que sería algo entretenido. La gente de ARB, los que tienen los winches de aire, los cobertores, tienen muchísimas cosas, productos ARB, que son buenos los productos ARB. Yo no sé si los que venden aquí en Estados Unidos son hechos aquí en Estados Unidos o si están hechos en Australia. No tengo idea. Yo sé que la compañía de RB es australiana, pero no sé si los que venden aquí son australianos. 4 rines Visión por $700. Déjenme saber qué les parece ese precio, si tan caro, si tan barato. La verdad que me gustan estos rines. No son Bedlock ni nada, pero son $800 4 rines de estos. Déjenme saber en qué vehículo ustedes piensan que se vería bien. No de nosotros, sino con un gladiador blanco, un gladiador negro, un TJ. Déjenme saber qué les parece de esos precios. Aquí tienen los otros tipos de ruedas. Y nada, vamos a seguir a ver qué nos encontramos, mi gente. DB8. Yo me acuerdo que DB8 antes era bastante grande, bastante reconocida. Ahora la verdad que no son... Han bajado la popularidad de ellos. Yo no veo muchas personas con productos de DB8, pero no quiere decir que sean malos ni nada. Fíjate, esto sigue por ahí para allá. Vamos a ver quién más nos encontramos por aquí. Bueno, hay muchísimos vendedores. Están la gente de los winches Westing. Disculpen, de los Super Winch. Westing es la compañía dueña de la compañía Super Winch. Los winches estos son muy muy famosos, muy buenos. La verdad, tienen muy buena reputación y lucen súper súper bien los winches estos. Hay muchas compañías de luces también, que de nuevo nosotros no conocemos, pero no quiere decir que sean buenos ni malos, simplemente que nosotros no los conocemos. Aquí Tire Ride, no sé qué hacen ellos. Veo productos de bajar el aire a los neumáticos. Hay muchísimos Jeep de show aquí, la verdad que están buenos. Este Jeep rosado lo hemos visto ya por varios años. De nuevo, tomó mucho trabajo, no es nuestro gusto, pero tomó mucho trabajo hacerlo.
Motul. Oh, mira, la gente de Motul están aquí. Tengo que pasar a verlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, mi gente, la verdad que no quiero ni caminar para allá porque no quiero seguir caminando y después tener que regresar lo mismo. No veo ninguna compañía así súper famosa de productos allá ni nada. Nada, voy a hablar con la gente de Motul ahora y seguimos grabando. Mira, aquí nos encontramos aquí, el mismísimo Tyler. Hey. Hey. What? Cerveza en el baño. Cerveza y el baño. Tyler está mirando aquí cómo construyeron esta bestialidad de el Jeep con 1000 caballos de fuerza. Bueno, el Jeep de Tyler. El Jeep de Tyler tiene más de 1000 caballos de fuerza JL de él, pero nada, este tiene 1000 solamente. El Jeep de Tyler está mucho más modificado que este. Ok, mi gente, vamos a seguir para el lado de acá, porque para acá hay más compañías. Cuando nosotros empezamos el video, yo caminé de allá hasta allá, que allá está Luna, pero ahora vamos a ir a las otras partes de aquí porque hay otros vendedores que son nuestros amigos que también se merecen un poquitico de video de este video. Aquí están la gente de Oasis. Estos son los cobertores de Jeep, como ustedes pueden ver. Este cobertor cubre el Jeep, pero a la misma vez, cuando ellos no están aquí para enseñarlo, cuando no estás, cuando no tienes que tapar el Jeep, lo pones al revés y haces este tipo de carpa, que la verdad está muy buena, pero a la misma vez es un material tan finito que se puede doblar y se guarda ahí después en un lugar que la verdad queda súper bien. Está bien bueno, mi gente. Se llaman Trail Gear Oasis. Ahí están. Búsquenlo si quieren comprarlo. Y la música esta me tiene loco, mi gente. Más acá adelante tenemos a la gente de Bilson, que ustedes saben que son nuestros patrocinadores oficial de lo que son amortiguadores y coilovers y eso. Y este video nunca salió, pero Joey Brand, que es el dueño de este, que tiene 840 caballos de fuerza, un Jeep hecho por American Most Wanted, cambiamos el Jeep, es decir, él cogió mi Jeep, el JL, y yo cogí este Jeep para manejarlo en una ruta como cuando estábamos en Moab. Pero ese video, la verdad que grabé tan poquitico porque estaba tan fácil la ruta. Yo no voy a estar conduciendo mi Jeep hoy, lo va a estar conduciendo él. Yo voy a estar conduciendo este animal. Bueno, ya estamos en el Gladiador. Recuérdense, 840 caballos. Estamos en 4 high, en 4 high, como pueden ver. Dice Brand que la verdad no necesitas, como tiene tanto torque, no necesitas poner el 4 low, el 4 low, tanto, porque dice que la verdad que en 4 high, en 4 high, se sube por donde quiera. Así que vamos a ver, mi gente. La verdad es que a mí lo único que me encanta de este Jeep es cómo suena el motor. Que nunca salió. Y no creo que nunca va a salir. A lo mejor le pongo un pedacito de aquí en este video, si es que me acuerdo. Pero la verdad que no grabé mucho, mi gente. El Jeep está buenísimo. Es un Gladiador, 840 caballos de fuerza, súper rápido. Pero la ruta era Poison Spider. Y la verdad que no grabé nada porque no había nada para grabar. Estábamos yendo solamente por carreteras de tierra y dos o tres obstáculos, así que no era mucho para grabar. Pero vamos a seguir a ver qué más encontramos por aquí. Nos encontramos. Yo sé que Motobil está allá. Voy a enseñarles los productos nuevos de Motobil. Ustedes saben que Motobil es lo único que nosotros usamos en nuestro Jeep de lo que es armaduras y cosas. Esta gente, mi gente de Motobil, siempre lo estoy diciendo, me encantan porque siempre están innovando. Están ellos, como decimos nosotros los cubanos, pasados, fuera de liga. La verdad que están, saben lo que están haciendo. Entonces ellos están sacando productos nuevos, que son la parte de atrás del Jeep, es decir, la compuerta de atrás del Jeep, en vez de abrirla de un lado hacia otro, se abre así, como los que tienen los TJ y todo. Ustedes saben que varios TJ, Poison Spider me parece que había sacado esos productos. Bueno, ahora esta gente lo sacaron para JL. Tienen también los cobertores de luces para el JL, pero son los mejores que yo he visto en mi opinión. Y son hechos, son printeados
por 3D printer, mi gente. Mira esto, tú pones la luz aquí, la luz regular, y tienes otra luz acá abajo que me parece que no está trabajando con la compañía Baja Design, pero mi gente, súper súper bonito. Ahora les voy a enseñar esto afuera del Jeep. Esto es lo que me refiero, el tailgate abre completamente hacia atrás. Mira la cámara donde está ahí, en qué lugar tan perfecto. La chapa, en vez de ser afuera, está adentro. Miren la lucecita acá abajo. Me imagino que la lucecita también la pueden poner por la parte de arriba, pero esto es algo que voy a poner muy muy pronto en el JL, mi gente. Aquí están los latches. Mira esto que rico abre. Y listo, para abajo completo. Mira esto, mi gente, qué perfección, qué bonito. Y lo mejor es que todo completamente de aluminio. Está súper súper bueno, la verdad. Aquí tienes que cortar un poquitico el plástico, pero nada, mi gente, el peso que tú te vas a ahorrar aquí. Ahí tienen unas luces de Baja Design también, pero para dentro del vehículo, por supuesto, alumbra muchísimo. Ellos le pusieron también este cobertor en la parte de adentro, que nosotros se lo podemos poner al Jeep de Luna. Simplemente tenemos que comprar esto y cortarlo, pero miren lo bonito que luce. Está súper bueno. Como pueden ver, guarda fango de TJ, me parece, o de YJ. Miren esto, que es lo nuevo, los nuevos, el nuevo grid que sacaron. Parece un, como si fuese un tipo de tiburón o algo, las aletas de tiburón. Está súper bueno. Bobby es uno de los principales que atiende a muchas personas, así que él es Bobby. Hola. Just doing a Spanish video. Yes. Aquí tenemos algunos de los nuevos parachoques de ellos. Y aquí está el jefe. Ya nosotros nos hemos montado. Él es el dueño, se llama Dan. Gente, esto es una belleza. De nuevo, ya nos hemos montado. Ya nos dio una vuelta en él cuando nosotros fuimos a Motoville. Pero este Jeep, este YJ, ellos lo compraron para hacer piezas de YJ. Todo lo que está en este Jeep, ustedes lo pueden comprar directamente de la página de ellos. Pero esto lo hicieron prácticamente desde cero. Tiene todo modificado, ya no tiene nada prácticamente YJ. Hicieron tremendo trabajo, la verdad, con este vehículo. Y es muy, muy rápido. La verdad que es una locura. También, como tiene como no tiene parabrisas, se siente todo el viento eso en la cara tuya, que lo hace sentir mucho más rápido. Pero nada, mi gente, esto es una belleza. Aquí tenemos el gladiador de ellos, uno de los gladiadores de ellos. Tienen varios gladiadores, me parece que tienen como 4 o 5. Mi gente, ellos sacaron esta cama para el que se llama Bob Bed, pero le han agregado una cantidad de accesorios que ustedes no tienen ni idea. Esto es uno de los accesorios que lo hacen trabajar. Yo no sé si lo hicieron para ellos o no, pero que trabaja con esto. Esto es una manguera de aire, mi gente, que se corre y tú lo puedes echar para donde quieras. No sé dónde tienen el compresor. A lo mejor el compresor está ahí adentro, pero la manguera se extiende y después se recoge toda. No, esto es una barbaridad. Entonces tú puedes poner acá arriba todo lo que es una caseta de campaña, lo que sea. Tiene luces por al lado. Ellos tienen muchos accesorios para esto. Se llama Bob Bed. Gente, súper fuerte comparado a la parte de atrás del gladiador, como viene de fábrica. A la misma vez también hay que cortar el chasis para montarlo y tienes más clearance. Ustedes saben que los gladiadores llegan hasta acá atrás y siempre están dándole golpes en las piedras, en la parte de abajo. Con esto no vas a tener ese problema. Me parece, yo no sé cuánto cuesta, pero me parece, tengo entendido que es 5000, corríganme en los comentarios de abajo, o 5000 y pico. Pero la verdad que lo que tú estás obteniendo por este precio es una cosa que te va a cambiar el Jeep completamente. Es caro, pero estás buscando algo que cambie completamente el Jeep. No tanto como luce, sino también como hace off-road. Se los recomiendo a todos y esto es la primera cosa que yo me compraría si me compro un gladiador 100%. Como pueden ver, ellos también le hicieron el wrap o lo pintaron. Me parece que es un wrap, no sé, no estoy seguro. Sí, es un wrap. Es un wrap en negro mate. Y por supuesto, ellos están enseñando todos los otros productos que tienen ellos. Este es el nuevo parachoque que sacaron ellos. Y esto es lo que les decía. Miren cómo luce.
adelante cuando estábamos visitando Warren. Esto es como luce el Rock Guard. Motor LS, ustedes saben, listo para lo que sea. De hecho, el jefe también tiene un motor LS, pero es otro, un motor de carrera LS. Y a ver qué más vemos por ahí, mi gente. La verdad, música, así que a parar el video. Gente, no se olviden que en suscribirse en Tina's Channel. Aquí estamos a la orden, otro canal en español, la cual pueden ver también otros tipos de videos, de verdad. Pues, en mi, por ejemplo, en mi idioma, a lo que no entiende el acento cubano, aquí está el puertorriqueño. Es boricua, papá. Boricua. Así que, gente, llevarlo, gente, Marlon siempre, de verdad que Marlon siempre ha bregado con este canal y de verdad que... apoyando, entre todos los latinos nos apoyamos. Exacto, gente, así que acuérdate apoyar a Tina's Channel y a Offroad and Chill también. Gracias por estar aquí, se lo agradecemos, para arriba, para adelante y para el cielo. Marlon, córtalo aquí. Bueno, mi gente, después de ver a la gente de... Bueno, a Tina's, que a la gente, estoy, ya no sé ni qué estaba hablando. Estoy viendo también a la misma vez para dónde filmar, qué filmarle. Aquí está la gente de Flowchain. Yo nunca he usado Flowchain, pero dicen que es bueno. Después tenemos aquí a... Ellos tienen, me parece, desgrasadores y cosas así para echarle productos a los Jeep cuando se... antes de hacer off-road. La verdad que este color me gusta bastante, está bonito. Y tenemos a la gente de los... de Rock Monster USA, que es el bonete, el capot que tengo en el JL mío y que tiene Luna también. Este es el nuevo diseño que ellos sacaron. Más bien, mi gente, yo estaba pensando que este quedaría bien con un Jeep Supercharger o algo eso, porque puedes enseñar lo que es el supercargador y todo eso aquí. Es transparente, como pueden ver. Bueno, ahora se refleja el cielo, pero es transparente. La verdad está bastante bueno. Ellos venden las parrillas también de conversión de JK a JL, como lo tiene Luna también. Tienen muchísimos modelos y ellos también te lo pintan. Ellos te hacen diseños, ellos también tienen parrillas. Como pueden ver, súper, súper bacanas todas las parrillas y todas las cosas. También ellos sacaron uno para TJ en este momento. No sé si lo tienen aquí. Bueno, no lo veo aquí. Pero ellos también ofrecen luces. Como pueden ver, el mismo diseño de ellos tienen luces para ponerle a los capot, a los bonetes que ellos tienen, y alumbra la parte de adentro del motor, que se ve súper, súper bien. Este es el mismo modelo que yo tengo en el JK 4 puertas mío, que la verdad que está de estar abajo del sol tanto tiempo, la verdad que lo tengo que pintar de nuevo, pero nada, se llaman rockmonsterusa.com. Ellos son de Alabama, así que ellos le van a enviar todos los productos que ustedes quieran, si quieren, vaya. Tenemos este Jeep aquí, mi gente, que me llamó muchísimo la atención porque primeramente tiene neumáticos 46 Mickey Thompson, pero eso no es la cosa. La cosa es que luce súper agresivo, súper bonito, pero para show. ¿Por qué le digo para show? Porque eso en la primera piedra que toque se va a estar rozando con todo. Miren las luces que le pusieron aquí, qué grandes están. Eso está bestial, mi gente, está muy bonito. De nuevo, ustedes, hay diferentes tipos de vehículos. Este se ve que es para show, este se ve que es para darle propaganda. Esto está demasiado grande, estos neumáticos para este carro, pero luce muy bonito. La verdad que está muy bonito el Jeep. Mire esto, mi gente. No hay espacio ahí para nada, pero luce súper, súper bien. De nuevo, es un vehículo para show. Oh, thank you. I like that Jeep. Is it yours? Nice. Okay, vamos a ver, vamos a seguir caminando. De nuevo, ese Jeep se puede hacer mucho mejor. Está 100% bello, 100% agresivo, luce bien y todo. Miren este también, tremendo trabajo hicieron aquí. No es mi gusto, como ustedes saben, yo no soy mucho de Jeep de show, pero luce bien, mi gente, luce bien, está bonito. Los colores me gustan. Son el que le gusta los Jeep de show, para adelante. Vamos a vernos nuestros amigos de DS18 a ver qué es lo que tienen nuevo este año. O si no tienen nada nuevo este año, vamos a firmarlos de nuevo porque ellos siempre nos han apoyado. Y nosotros los apoyamos a ellos. We like it loud. La verdad que son unas bestias esta gente. Los mejores productos de audio. Vamos a ver qué tienen. Vamos. Miren esto, mi gente. Qué locura.
Esto suena que es una bestia. Estos Jeep que tienen ellos han estado haciendo esto por años de años de años y tienen mucha experiencia. Bueno, mi gente, aquí vinimos a ver a la gente de S18. ¿Qué es lo que tienen nuevo aquí? Enséñame qué es lo que tienen nuevo. A ver. Luis es el indicado hoy, porque Luis casi nunca trabaja, pero hoy va a trabajar porque es en español. Tú sabes, el inglés de él es not very good looking. Entonces, él va para español a mostrarte todo lo que tiene el JL 2024 disponible. ¡Ya! ¡Dale, Luis! ¡Dale, pártelo! Como saben, tenemos todas las piezas, pues, nos especializamos en todo lo que es el audio de carro, botes, jeeps, slingshots, pero como estamos aquí en Jeep Beach, les estamos enseñando el producto más nuevo que tenemos, que es lo del 2024. El Jeep Wrangler 2024 cambiaron un poquito las cosas en lo que es el interior, en lo que es el soundbar, el interior, el dash, le pusieron una pantalla más grande que ahora les voy a enseñar, pero igual hicimos que las piezas que nosotros ya fabricamos le funcionen. Lo único que sí modificamos es que si tienen un 2024, el soundbar sí es completamente diferente. Entonces estaremos lanzando ya en más o menos unos un mes ya tenemos la producción final. Wow, bastante lista. Rápido. Sí, claro, nos pusimos al día rapidísimo, ya que la industria del Jeep se mueve mucho y tuvimos que actualizarlo rápido. Claro, actualizarlo y poder producir algo que la gente pueda comprar sin ningún y que no tenga ningún problema. So, básicamente aquí en este Jeep de aquí podemos ver la barra 2024. Cambió la posición. Personalmente a mí me gustó un poquito mejor. Está bonito. Tiene mejor posición. Cabe igual. Una pregunta. ¿Las barras vienen con esto ya? ¿O esto es algo que va a ser un modelo tapizado? Ya. Tapizado. Pero los van a vender con eso. Sí, ya va a venir así mismo como lo ves ahí. Luce súper bien. Final. Sí. La gente, o sea, los clientes querían algo que se vea más high-end, más fino. Sí. Y entonces trajimos esta opción. Déjame enseñarle. Mi gente, tapizado. Miren cómo se ve eso, tapizado, es decir que no se ve. Me imagino que van a tener dos modelos, como estaba diciendo él, pero este es el modelo fino, el modelo de lujo, vaya. Claro, el modelo, vamos a tener el tradicional, que es de ABS Plastic. Plástico, todo sí. Eso, claro, todas esas piezas que nosotros fabricamos que son de ABS Plastic, más o menos algo así. Todas esas piezas que pueden... Espérate. Miren, tenemos que parar por el audio, porque no se escucha. Oh, ya lo quitaron. Ya, no importa, seguimos grabando. Entonces, todos los háblame de esto. ¿Esto también ustedes lo ofrecen también? Los plásticos que son ABS, todo lo que fabricamos viene con garantía de por vida. No se rompe, no se raja ni se decolora. Eso básicamente te funciona para lo que... O sea, puedes ponerlo... Espérate, que están poniendo música de nuevo. Mi madre, ¿pero qué hacemos con esta gente? No sé, vamos a decirle que apaguen esa. No, hay que decirle que apaguen esto, mi gente. Estamos en un lugar de audio, así que eso es lo que están haciendo, enseñándole cómo suenan los Jeep. ¿Cómo suenan las bocinas? Ok, me estabas diciendo que este plástico, cuando él se refiere a garantía, está hablando del plástico, no de las bocinas. ¿Qué garantía tienen en las bocinas? Tienen una garantía de 2 años. 2 años. Básicamente cualquier problema que tengan, con que sea una luz o que sea la bocina, funciona por defecto de fábrica, automáticamente se les puede reemplazar sin ningún problema. Lo que es los plásticos, sí viene con garantía de por vida. Que no... O sea, para que no tenga ninguna preocupación de que, mira, yo dejo mi Jeep sin techo, o como tú personalmente que lo usas para todo tipo de... off-road, off-road, no tienes ningún problema de que se te va a dañar, se te va a rajar, no tienes nada de eso. Ok, so, ¿qué igual, más? Barra, ¿qué más? Como te estaba mencionando, la barra va a venir en dos modelos, que va a ser el tradicional, el ABS Plastic, que va a venir igual, solamente que el ABS Plastic te da la opción a, si lo quieres customizar, pintar, modificar en el sentido de color. Ya. So, eso es lo que te da la opción. Ok, ¿qué otra cosa? Rapidito. En 2024, aparte de eso, bueno, obviamente que aparte que le cambiaron el interior de fábrica, todas las piezas ya que tenemos ya desde el modelo de JL le funciona igual, los paneles de las puertas y por la parte de atrás podemos ver el cajón del okay. bajo. Ok, pregunta que esto lo van a preguntar. Mi gente, todos esto no viene amarillo, esto es una cosa pintada, no quiere decir, ¿ustedes lo pintan, claro, o ustedes lo mandan sin color? Nosotros lo mandamos sin color, viene una base negro. Básicamente nosotros lo pintamos para poder enseñar a la gente que el plástico se puede pintar y exacto. Obviamente lo mandamos a pintar el mismo color del Jeep. Y aquí también veo que cambiaron las bocinas, esta bocina acá adentro tiene lucecitas azules y todo. El dash también, tenemos unas enclosures, básicamente es una pieza que se quita la de fábrica y se pone la de nosotros y te cabe una bocina más grande y más potente para los que, digamos, no quieres hacer algo en la puerta, puedes hacer algo en el dash. ¿Y para eso necesitas amplificador o no?
Recomendado. Sí, es recomendado. Es recomendado. La bocina es más potente de lo que viene de fábrica. Exacto. Es igual, usa el plug de fábrica. So básicamente no es plug and play, como se dice. Básicamente es plug and play. La única diferencia es que se recomienda agregar un amplificador. Pero si vamos, un ejemplo, vas a agregar el soundboard, ya puedes usar todo en una misma amplificador. Exacto. Está buenísimo. Estamos agregando múltiples. ¿Dónde pueden comprar los productos? Pueden encontrarnos en línea, en ds18.com. Y si, digamos, están en el área y quieren pasar, nosotros estamos en Miami. Pero igual, tenemos muchos dealers alrededor de todos los Estados Unidos e internacionalmente. ¿En Puerto Rico también se puede comprar? En Puerto Rico tenemos una distribución de la línea muy grande. So, básicamente, a nivel internacional y nacional, si nos pueden contactar en la página web, por Facebook, Instagram también, y les podemos recomendar unas tiendas que de repente estén más cerca de ustedes para que se les haga más fácil conseguir. A veces, yo entiendo que a veces quieren verlo en persona. So, es mejor verlo en persona que a veces comprarlo por internet. Ok, so, perfecto. Ahí lo pueden conseguir. Mi gente, quiero decirle que solamente le enseñamos dos o tres productos, pero DS18 tiene una cantidad de productos que estaríamos tres horas aquí hablando de todos los productos. Así que vayan a la página de ellos, chequen los productos. Y nada, tienen desde amplificador hasta bocinas resistentes al agua, hasta de, vaya, todo tipo de audio. Miren esto, que no les hablamos de esto, tienen de todo, mi gente. Así que chequenlo. En lo de los Jeep, los Broncos, los Slingshot y los Marino. Tenemos mucho producto para los carros, desde el nivel básico hasta el que quiera hasta competir. Profesional, sí. Así que ya saben, DS18, nos fuimos. Bueno, mi gente, ahora estamos aquí con Jeep Conversion Solution. Exacto. Dime qué es lo que tienes aquí y quiénes son ustedes después. Mira, mi nombre es David. Estamos aquí compartiendo en Daytona, en Jeep Beach. Trajimos nuestro Rubicon 4-door Long Arm Kit. Vamos a caminar para allá. Kit, claro. Está muy bonito, muy bonito el color. Jeep Beach Mode, ¿sabes? Para demostrar. Sí, exacto. ¿De qué año es este? Este es 23. Sí, bastante nuevecito. Me encanta el color. Sí, exacto. Hicimos ese color match con los rines Teraflex, los beadlocks. Oh, wow. Tan bestiales. A mí me encanta mucho la marca Teraflex. Ellos tienen muy buenos productos. Va con un piggyback, con los BF. Tenemos un rock jog 3.5 inch, 3.5 pulgadas en el lift. ¿Qué puertas son esas? Estas son, creo que de Quadratec. Quadratec, sí, eso es lo que yo hago. O sea, hemos visto bastantes puertas y de verdad que este es como que el acabado de este y... Y lucen bien. Lo sencillo, exacto, y lucen bien. ¿Esos son 39? 39, exactamente. Ajá. Son los mismos neumáticos que yo tengo en mi Jeep en este momento. Voy a cambiar para 42, pero tengo 39. Nice. ¿Y qué parachoque tienen? Todo Bumper, de Quadratec. Rival 4x4. Oh, Rival. Ah. Ok, tienen Super Winch. Hacemos bastante partnership con Rival también. Entonces tenemos un JL 4 puertas también que armamos con puros accesorios Rival. Son muy buena compañía, muy buena marca. Nos apoyan bastante. Como así también, por ejemplo, con compañía como Moto Build. Que tenemos el Gladiator. ¿Ese también lo armaron ustedes? Sí, sí. Wow, todo completico desde... Este empezó un plateado. El color original es plateado. Lo hemos rapeado dos o tres veces, creo ya. Ha venido a Jeep Beach con Electric Blue. Ha venido con el Pine Green ahora, que yo creo que es el que más le ha gustado a la gente. Ese me encanta, man. Hicimos partnership también con Fittipaldi. Fittipaldi nos apoyó aquí con los V-Logs, con su serie nueva de Off-Road. ¿Y ese nombre es como italiano? ¿Dónde sale Fittipaldi? Emerson Fittipaldi, exacto. El famoso IndyCar driver. Ajá. Entonces, ellos empezaron este off-road line. Y como por ejemplo también tenemos, ahorita vamos para el otro Gladiator, que tenemos otro Fittipaldi. Para terminar aquí con este Gladiator, both Ultimate Dana 60s, UD60s, adelante y atrás. Hicimos el Rebel Recon Coilover Kit con los King Shocks, Anti-Rock. Está bien armadito. Está bien armadito. Este es el que yo creo que está más preparado para la pela. Sí. Digamos, como decimos por allá. Alpine IR Long Arm Kit también. Sí, todo de Teraflex. Brazos largos de Teraflex. Baja design. Mira el interior este como está. Chequea la pantalla también. Oh, wow. ¿Esa es la de Car Robot o Car Robot? Yeah. De verdad que entre las pantallas,
¿Es la que más te gusta? Sí, porque hemos visto, ¿sabes? Los clientes nos traen las de Amazon, las Tesla, pantallas Tesla. Y esta es la que mejor hemos tenido experiencia y luce bien también. Casi ninguna queja. Sí, de verdad que pareciera un 2024. Sí, entonces, sinceramente. Eso es lo que más la gente le gusta y vienen diferentes colores. Rojo, gris y negro, glossy. Entonces, bastante... Luce bien. ¿Qué más tienes para enseñarnos? Vaya. Mi dos puertas por allá también. Super armadito. Black Rhino V-Lux. También hicimos todos los accesorios del exterior, motor build, fenders, front bumper, rear bumper, los rock slide engine, bottom piggyback también, y los anti-rock adelante y atrás. Este también tiene 3.5, 4 pulgadas de rock jack 4x4, ahorita con sus medias puertas. Y yo creo que ese es la parte favorita mía ahí, y son los Mopar, ¿sabes? Entonces, sí, esos son, no, mi gente, para que ustedes tengan una idea, estas puertas no son tan fácil conseguirlas y cuestan carísimas las puertas estas. Es decir, que si ustedes pueden comprar las puertas estas a un buen precio, consíganlas, porque créanme que una vez que descontinúen estas puertas, es decir, descontinúen el modelo de este Jeep, que es el JL ahora, no la fabrican más, entonces es como que se hace difícil conseguirla después. Más o menos. Bueno, ¿qué es lo que haces tú, la compañía tuya, y dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos ubicados en Miami. Como ves aquí, esto es un buen ejemplo de todo lo que podemos armar, todo lo que podemos hacer con un Jeep original. Desde original a esto, todos esos pasos y siguiendo, por decir, guiando el cliente. Sí. De cómo hacerlo, de por qué hacerlo así o así, y cómo hacerlo bien también, porque hay muchas tiendas y talleres por ahí que te van a recomendar muchas cosas, pero no sabemos si es la mejor calidad. Exacto. Si está probado ya por los mismos fabricantes. Todo lo que montamos aquí es accesorios que sabemos que sus fabricantes lo han probado. Sí, buena calidad, o sea, en general. Buena calidad, exactamente. Entonces, todo lo que ves aquí es lo que podemos armar nosotros con tu Jeep original. Estamos ubicados en Miami, como te dije. Número 786-569-9002. Eso mismo lo que te iba a decir, número de teléfono. Exacto, y en Instagram, que yo creo que es la mejor manera de ver lo que hacemos, @ Jeep Conversion, así mismito. Jeep Conversion. Jeep Conversion. Es decir, sin el solution, exacto, solamente. Exacto. Vamos a enseñarle, mi gente, para que hay personas que no hablan inglés, Jeep Conversion, así mismo. Así que nada. No, gracias, Marlon, y gracias por la oportunidad y sabes, a dar hasta compañía. Y marcas pequeñas que todavía estamos creciendo, ¿sabes? El flow allá, para donde todos queremos ir. Claro. Mi gente, entre todos nos podemos ayudar, así que vamos a ayudarnos entre todo el mundo.